Málaga abre las puertas del mayor evento de la industria europea y es que la ciudad acoge un evento en el que se dan cita más de 1.500 expertos procedentes de casi 70 países como Alemania, Bélgica, Finlandia o Francia. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga recibe hasta este viernes a numerosos ponentes y asistentes que compartirán su experiencia en los desafíos que tienen en común la industria del viejo continente. La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y de Jorge Paradela, el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Es la primera vez que se desarrolla fuera de Bruselas, tras una decisión adoptada por la Comisión en colaboración con la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. El programa incluye una amplia variedad de temas como el impulso de la independencia del mercado europeo, el fortalecimiento del sector industrial desde las pymes hasta las grandes corporaciones o la promoción de la transición económica hacia modelos de producción más eficaces y sostenibles. Del mismo modo, habrá charlas dedicadas al impacto de la guerra en Ucrania y las opciones disponibles para ayudar a este país. Shape the course of European industry.